Hola, ¿qué tal, amigos youtuberos? Aquí su amigo Nextose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3, La Tiranía del Rey Washington. Y bueno, nos habíamos quedado en que Connor ya bebió ese elixir raro del arbolito y pues podemos convertirnos en eso, en un lobo, aunque me quita vidas, supuestamente. Y tengo que estar siempre escondido para recuperar mi vida. Así que tengo que ir pasando desapercibido. Lo bueno es que no me ven con esto, o sea, es como que vale y verde. Pero me puedo morir si es que continúo así. Ven acá. Parando como sea. Más rápido. No debemos perderlo. Eso es. Vamos ahí acercándonos poco a poco. Poco a poco, poco a poquito. No hay nadie. Vamos a recuperar las armas. Mientras todos ahí están viendo que no me acerque, yo ya estoy dentro, ¿eh? Listo. Ven aquí, compadre. Ven aquí. Eso es. Chao. Voy a colocar mis armas de nuevo, bro. Ah, no, solo recuperé mi hoja oculta. ¿Dónde estará mi tomahawk y todo lo demás? A ver, y los pinches sabían, me caben los sabían, maldita sea. Ajá, ahí debe estar la siguiente arma. Chistoso. ¿Qué iba a decir? Me mimetizo en el pinche ambiente y ni siquiera me van a ver. Ya está, recuperé. ¿Qué recuperé ahí? Ah, ahí está mi Tomahawk. Ahí está, ya recuperé todo, ya valieron verga. Vamos, vamos a avanzar por aquí. Ayuda al civil hambriento. ¿Dónde está el civil hambriento? Es un tipo de escoria. Ah, compadre. Sí que se ha escondido bien el hurón. Por gusto es, por gusto es. Ataca la caravana y libera a los prisioneros. ¿Pero por qué se me sale en rojo? No tengo idea. Voy a buscar dónde se le da de comer a estos chistosos, los que están acá. Dice que están abajo, pero lo malo es que no sé dónde. Escucho un cofre. Pues estoy equivocado. ¿Sí? ¿Por qué está? Qué raro suena, pero no hay nada. O al menos que fuera ese justo el que agarre. ¿Dónde está la cueva? Esa debe ser la cueva. Entonces acá deben estar. Caramba, pero ¿qué le pasa a Pidgey Connor trepando por todo lado? ¡Ay, qué frío! ¡Ay, en el agua! A la calle. Ah, oh, acá está. Dardos envenenados. Has alcanzado el máximo de dardos de cuerda, carne cruda. El dardo envenenado es una herramienta no letal que incapacita a los enemigos a distancia. Ok. Uy, pero ¿por qué no trepa? Hay lugares donde no puede trepar, ¿ah? Eso está feo, pero bueno, ya. A ver, vamos a llamar al caballo. ¿Dónde es el caballo? Hasta que pinche caballo express, no mames. De la nada parece. Las armas y poderes se pueden asignar en inventario rápido. Para acceder simplemente a la rueda de armas. Ok, sí, ya sé cómo es eso. Bueno, la siguiente misión está por acá. Manada de lobos de uno. A ver, ¿de qué va la misión? ¡Ay, qué bonito Tomahawk! Raton Aketon, me alegra mucho verte. Hola, amigo mío. ¿Has visto a mi hermano? Nos encontramos justo antes de trepar por el Sauce Rojo. Rastreábamos enemigos y nos separamos. Me preocupa que lo hayan capturado. Temo que estés en lo cierto. ¿Fue bien tu viaje celestial? Mejor que bien. Quizá puedas ayudarme a encontrar a mi hermano. Cualquier secreto que hayas aprendido puede ser útil.
No debemos perder a un gran guerrero como él. Claro que te ayudaré. Muy bien, entonces es hora de ir a buscar a, al hermano de este punk. Este punk, nomás peinado punk. Pero antes voy a cambiar esto de lobito, creo, en vez de mi... Ah, no, mira, ya se cambió automáticamente. En vez de mi arma pesada, se cambió por el lobito. Eso está bien. Casi hemos llegado. La última entonces, vez vamos. Que vi a mi hermano, estaba por aquí. Ok, vamos a buscar rastros. Y acá, mira, por ejemplo. El cuerpo de este anciano aún está caliente. Con este tiempo... No puede llevar muerto más de 2 horas. En tu exactamente. Viaje, dime, ¿de qué animal sentiste la llamada? Es difícil explicarlo. Pero tuve la fortuna de conocer al lobo. Este fuego aún humea. Acaban de estar aquí. Viajaste a un lugar muy poderoso. Eres afortunado. Tal vez. Ajá, acá hay unas cosas. ¿Una caña este pesca? Es el arco de mi hermano. Ah, no, una no, caña. Nunca estuvo aquí. Ah, no mames, está el arco ahí. Debe estar por acá cerca. Vamos a subir. Ah. Sube, maldita sea, Connor, sí, ya. Súbele, súbele. Ajá. Aquí. Acá se ha enfrentado seguramente él. O está dentro. No, espera, what? ¡Oh! Tremendo culatazo que le metió ahí. Oh shit. Puta, se lo llevaron. Tras la lucha, hicieron ir a los prisioneros colina arriba. Pareces tener el olfato de los lobos. Ya vi unos guardias ahí. Lo bueno es que esto del lobo vas bien rápido, a pesar de estar así agachado. Eso. Vamos a ver si los alcanzamos. Ahí están, creo. Algo no va bien. ¿Podrías invocar a tu espíritu guardián? Creo que necesitaremos ayuda. Asesina dos casas. Espera, ¿llamar al espíritu guardián? ¡Oh, no mames! ¡Oh, no mames! ¡The fuck! No me equivocaba. Tu viaje celestial te ha concedido un poderoso don. Seguro que nos ayudará en nuestra búsqueda. ¿Y el otro qué pedo? Se quedó bugueado ahí, agachado. ¿Qué queréis de mí? Yo no he hecho nada. No le he hecho daño a nadie, solo cazaba. Ajá, estás ajá. Buscando a los otros. ¿Qué otros? Unos soldados. No sé. Eran desagradables. Llevaban indios como prisioneros. Uno de los valientes. ¿Tenía una mano marcada en la cara? ¿Como un gran tatuaje que le cruzaba la barbilla? Sí, él estaba con ellos. Era evidente. Llévanos al campamento. Claro. Claro, como quieran los caballeros. Más confiado también Connor ahí. Bueno, vamos. Pero había un cofrecito ahí, quería. ¡Úsalos! ¡Lobo! ¡Alcánzalo! ¡Lobomón! ¡Lobomón! ¡Ese hombre! ¡No lo pienso perder! ¡Dale tu vida! ¡Mira! ¡No! ¡Es un tiempo realmente asqueroso que lo veo! ¡Caramba! ¡No me empujes! ¡Ah! Ya está. Ahora quiero ir a agarrar ese cofre. ¡Qué pinche batalla media rara! A ver, ¿dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Cofre, 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 cofre. Ah, acá está, afuerita, sí, acá afuera. Ahora sí, vamos al puntito verde. Uy, ¡oh!
Ah, no se agarró de la rama. Pensé que se iba a agarrar. Ay, la nieve, cómo te lentea. Corre, Connor, corre. Por acá hay creo como un camino, a ver. Oh, no. Así sí ves, ahí está el caminito. Pero igual tengo que desviar un poco. Zona restringida. Zona restringida las pelotas. Nos toca a nosotros. Esto es demasiado. Nada. Vamos, perritos, ayúdenme. Eso. Espérate que estaba cambiando de arma. Eso. Uy, uy. Puedo derribarlo. Ah. Vengo a tiro. ¿Crees que eso te va a pasar? Eso. Ya está. Ahí está. Ahí está el chistoso. Vamos a sacarlo. Listo. Hermano. Hermano. Nos encontraste. Solo gracias a Ratón Aketon. Ratón Aketon. Nos ocuparemos de poner a esta gente a salvo. Vuelve con la madre del clan. Querrá que le cuentes nuestra aventura. ¿Cómo no, mi querido panquequero? Y su hermano, el Jetapinta. Manada de lobos de uno. Ok, aún recién me estoy acordando más o menos cómo usar el poder, ¿no? Bueno, fallé en una. Estuve muy cerca. Pero ya, bueno. Y los Debo aviones. Ah, decírselo a los la madre aviones, del sí. clan. Tengo un gran poder. A ver, vamos. Creo que se metió del todo. Creo que puedo ir más rápido cuando estoy así en lobo y están en la nieve. Sí, ¿ves? No me demora tanto. Solo que me quita vida. Es lo malo. ¿Pero qué estoy haciendo eso si tengo el caballo? Maldita sea el caballo. Ese es mi caballo express. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos, vamos. Oh, no te asustes, caballo, maldita sea. Eso es, no sé dónde estoy exactamente, pero... ven aquí, quítate, pinche animal. Ya estoy cerca, creo. Creo que el mapa acá se corta mucho, pero... Ayuda mucho también eso. ¿Y eso qué es? A ver, analizar. Un ciervo descansado aquí, seguramente es el que había abajo. Es una caravana de gente. Igual no me van a ver venir. Ja, ja, ja. ¿Últimas palabras? Nada. Como miércoles me vio, se supone que ya estaba oculto. ¡Au! Eso, vámonos. Vamos a llamar otra vez al caballo. Madre, caballo, ven aquí. Está como 20.000 caballos aparecen, pero igual aparecen por aquí. A ver si por aquí llego rápido, ok. ¿Quién me vio? Ahí, ¿Quién atrapado. eres? Oh, shit. El cóndor pegándole al aire, ¿no? Uy, casi ahí. Uy, ¿qué pasó? No sé, que salí volando ahí.
Toma. Toma. Mi pechito. ¿Y eso? No molestes, causa. ¿De dónde están apareciendo tantos soldados? Eso, a ver. Ok, ok, aquí parece que es respawn de soldados. Mejor me voy. Mejor me voy porque si nota que voy a estar peleando con todo el mundo. Adiós. Mejor me voy así como lobito porque es más rápido. Ataca a los lobos para salvar al civil. ¿Dónde está eso? Caballo, ¿dónde estabas? Pensé que no me seguía. Vámonos. Ay. Me puedo pasar por el arbolito y... Bueno, ya. A ver. ¿Qué tan lejos está eso? A ver, ya, la miércoles. Vamos a ver en el mapa. ¿Cómo era el, para el mapa Sancele? ¿Dónde está? Ah, su madre, un montón de cofres. Ay, podía hacer desplazamiento rápido. Yo como idiota. Ah, no, no puedo. No, no puedo. Pero como yo me acuerdo que se podía marcar, ¿o no? No, no me los deja marcar, bueno, ni modo. Entonces sí, tengo que sí o sí llegar. Pensé que se podía hacer desplazamiento rápido, pero no. No se puede. Debe ser porque es misión que no es conocida o algo así. O lugar no conocido. ¡Coño! ¡No mames! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ay, no! Pero si yo también tengo lo... ¡Hijos de fruta! ¡Uy! ¿Qué pedo? ¿Pero por qué Connor no se defendió? ¡Me mató! ¡No! ¡Me mató el lobito! ¡No mal! ¿Qué fue? ¿Por qué? ¡Nada! Y otra vez tengo que ayudar a este chistón. A ver, vamos rápido y te usé mis lobos de casualidad. Mejor le llamo a... Caballo, ven aquí. Eso es, vámonos. Vámonos, caballito. Ya empezaron a venir los lobos otra vez. Maldita sea. Vámonos, muévete, que no quiero... Ya. Ya nos libramos de los lobos, ya, sí. Ya fue caballo. Oh, está que. Acá hay gente colada. Quítate la verga. Los soldados ahí conversando. Están hueveando ahí. Puta, que hay un montón de sangre. ¿Qué pasó acá? ¡Shit! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Hasta que uno de repente quiere llegar y ya se la volaron a la vieja. Y a los otros también, al panquequero y al otro. Que al... No mames, ya me quedé solito. Oye, Ner. Ratona Ketol. Los hombres de Arnold te siguieron hasta aquí. Tus hermanos lucharon bien, pero eran muchos. Creía que él te... Te da fuerza. No la inmortalidad. Me da vida. Jamás había sentido nada igual. Debes tener cuidado. Respeta el poder del té. Ratona Ketón. Tu madre tenía razón. Al preocuparse por los riesgos. Claro, ahora sí le das la razón. A cualquiera. Bien. Primero, mata a Arnold y detén esta destrucción. Luego acaba con Washington. Debes lograrlo, Ratona Ketón. Si no eres tú, nadie. Se murió. No mames. Se quedó solito, ahora sí, solito. Oye, ¿de cuándo tenías la pistola? No sabía que tenía pistola. Es más, con dos fundas, no mames. Tengo dos fundas, puedo usar dos pistolas. Ok. Demonios.
Ahora tengo que investigar el campamento de los cazadores. ¡Ah, perro de mierda! Pero yo lo voy a dejar hasta aquí, así que espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3, la tiranía del rey Washington. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao, ya saben. Ya saben, denle like, comenten si desean más de este juegazo. Compartan el video, suscríbanse y nos vemos. Adiós.